Continuamos con el Gran Wyoming. Comprobarán que bueno, hemos incorporado más cosas a esta charla, que esto es lo importante realmente, ¿no? En este descanso hemos aprovechado para pedir unas tapitas, que estamos aquí. Estamos bien surtidos. Estamos en Salamanca, un poco embutido, habrá que comer. Es verdad, es verdad. Y si no, la conversación no fluye igual. No fluye igual. Esto lo podéis incorporar al intermedio, ¿eh? Porque ahí yo sí que veo carencias, ¿no? Sí. Bueno, vamos a tal marcha y el programa es tan corto que no nos dejan un espacio para el aperitivo, pero bueno, todo se andará. Estábamos hablando de la clase política Wyoming. Siempre ha sido muy duro, no solo ahora con la clase política. ¿La clase política es dañina por naturaleza, crees? No. ¿O no? Nosotros no somos duros con la clase política. Nosotros, esto es un problema que tenemos que me dicen mucho. ¿Por qué no das caña? Bueno, es que, vamos a ver, el programa este no se configura como un mono al que le dan un bate de béisbol. No, no, no estamos de caña. Nosotros damos un repaso a los medios. Entonces, claro, la gente que destaca por su capacidad delictiva, esa tiene en nuestro programa un espacio preferente. Pero no que vamos. No se trata de porque le das caña a este, le das caña a otro que no ha hecho nada. La clase política en general, y esta es la desgracia, no delinque, pero claro, el problema es qué ocurre con los que sí lo hacen. Yo creo que la justicia es excesivamente tolerante. Y no es igual para todos, de ninguna manera. Esto no, pero vamos, no lo digo yo. Lo dicen jueces que hemos sacado en nuestro programa, o el otro día en el programa de Jordi Évole, pues salía un juez contándolo. Le preguntó, ¿la justicia es igual para todos? Y dijo, de ninguna manera. Dijo, ¿cómo de ninguna manera? Y dice, no, si usted tiene dinero para pagarse unos abogados espectaculares, van a retrasar el proceso al infinito y probablemente no le ocurra nada. Esto lo decía él, que le había pasado muchas veces con casos que eran de delitos flagrantes de robo manifiesto. Estas cosas que llaman ingeniería financiera solo porque el ladrón tiene estudios. ¿Qué es robar? Y ya está. ¿En alguna ocasión has pensado, no con los delincuentes, evidentemente, que desgraciadamente en este país tenemos bastantes, pero en alguna ocasión has pensado, pues igual hoy he sido un poquito duro, o más de lo que debía? No, 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 no. ¿Nunca en tu carrera? Jamás. Jamás. Creo que es infinitamente. Yo creo que no son. Es gente muy desalmada. O sea, no son conscientes del quebranto que causan a la ciudadanía. O sea, robarle, porque yo ahora he dicho, lo digo porque lo pienso. Pero ya no hablo solo de los políticos, Wyoming, a lo mejor, no sé, en general, de cualquier persona, a lo mejor algún día que haya dicho, bueno, pues, no sé. Realmente no lo sé, porque es un programa diario donde salen muchos contenidos y entonces a veces puedes decir cosas. Bueno, lo que sí que sí me gustaría pedir perdón a todas las personas que se sientan ofendidas porque hemos hecho comentarios solo por hacer reír, que les hayan podido causar algo de daño, eso sí. Pero en este otro sentido no, o sea, cuando he dicho antes que hay una generación entera a la que le han robado el futuro, esto es una cosa muy grave. Lo decimos, lo tenemos asumido, pero realmente es duro, porque yo estoy absolutamente convencido que no había ninguna necesidad de ello. Simplemente no hemos plantado cara a quien teníamos que plantar cara, hemos ido a Europa y no hemos dicho, pues mire usted, yo eso no lo voy a hacer. Yo le pagaré a usted lo que le deba, o ya rebajaremos el déficit, pero yo no puedo dejar sin hacer mamografías, por ejemplo, a las mujeres de mi país. Esto hay que hacerlo, y no lo hacen. Es decir, la política se ha profesionalizado excesivamente y hasta cierto punto esto, el desapego que han creado a la ciudadanía es porque ellos trabajan para sí mismos. Es decir, la prevalencia en el cargo está a veces por encima de la gestión, ¿no? A mí me sorprende ahora muchísimo en esto que está pasando, el cierre de la televisión valenciana, ¿no? Entonces te sacan unas cifras de déficit asombrosas, hablan de duplicación de cargos, de despilfarro. Es que llevan 25 años gobernando esa televisión. Es decir, los que han provocado todo ese desastre y ese paisaje apocalíptico que relatan son ellos. Entonces el propio señor que lo ha hecho debería decir, esto es así y mañana me voy. Y por favor, no permitan que vuelva a presentarme en las elecciones. Lejos de eso, carga sobre las cosas. Que si los sindicatos, que, o sea, son ellos exactamente los que han causado ese quebranto y han puesto a 2.000 personas en la calle, ¿no? Y yo con esto sí que la cara dura de ese tipo de político me asombra. Es decir, ese tipo de político no tiene ningún espacio en el resto de los países de Europa, quitando Italia, que también fue. Sí, con Berlusconi y compañía. También el sur de Italia fue español durante mucho tiempo, formó parte del Reino de Aragón. Es decir, que tenemos ahí algo. Tenemos un respeto hacia el listillo que roba que es absolutamente impresentable y a mí me asfixia. Utilizas magistralmente la ironía, el sarcasmo. ¿Eres enemigo de la sencillez? Bueno, aquí yo soy víctima del guión que me hacen, del cual estoy encantado porque me parecen unos guiones buenísimos. O sea, hay una gran dificultad y esto la gente, aunque parece que el programa está hecho así un poco sobre la marcha, tiene un trabajo tremendo.
Y es muy difícil hacer un programa diario, muy difícil. Porque vas de culo todos los días, llegas con la lengua afuera, se acaba antes de que te des cuenta y ya tienes que empezar el del día siguiente. Entonces es realmente un trabajo extenuante. Y yo estuve muy contento. Con respecto a la ironía, es que el programa plantea una dosis de humor irónico, porque no cabe otro, porque si no sería insoportable soltar todo el aluvión de noticias que damos, que por desgracia el 90% son chungas. Y entonces o metes un poco de humor o que sería... Pero sigue una línea, en Caiga quien caiga era muy parecido, es decir, da la impresión, al menos desde fuera, vamos, que tú te sientes cómodo con ese humor, digamos, más inteligente, ¿no? Pues es una etiqueta que a mí me viene muy bien, porque cuando algo no hace gracia, le puedes decir al otro que no está a la altura de la broma. Mientras que cuando, si no tiene la etiqueta humor inteligente, es que la gente ya concluye que es una mierda, sí, directamente. Sí, pero el español ha demostrado que le gusta con la audiencia, sí. Solo en intermedios, sino en Caiga quien caiga. Aquí volvemos a lo de antes. Lo que ha demostrado el programa es que a la gente le puedes contar lo que quieras. Que hay un axioma en la televisión que se dice siempre, los programadores lo dicen, y es que se hace la televisión que el público demanda. Esto es totalmente falso. O sea, esto, la gente demanda algo que está acostumbrada a ver. Es decir, nadie se iría a la pescadería a comprar unos zapatos. Y esto ha ocurrido con la televisión. A la gente se le ha hecho una parrilla absolutamente homogénea. Si tú ves la parrilla, es muy, muy, muy parecido. Entonces, como no queda espacio, hay gente que ve la televisión y otra que no la ve. Nosotros de repente hacemos una televisión que un porcentaje amplio es gente que no ve la televisión. O sea, el otro día estaba en una entrevista ayer en la cadena SER, y entonces estaba con gente que me decía eso, que yo solo veía nuestro programa. Lo escuché. Sí, pues entonces, claro, gente que prácticamente solo ve nuestro programa. ¿Por qué? Porque les han echado de la televisión. La televisión es un medio de comunicación fabuloso, probablemente el más importante. Y el que tiene más penetración de toda la historia. Sin embargo, pues hay mucha gente a la que la echan. ¿Por qué? Porque no le hacen nada para ellos. Por ejemplo, a mí. Yo soy más espectador de retransmisiones deportivas, de informativos. No tanto de programas, pero por una razón muy sencilla. Porque cuando hacen programas nunca piensan en mí. Ni en gente como yo. Y que no somos un porcentaje desdeñable. Mucha gente. Pero no porque seamos especialmente listos, sino porque hacen cosas que no están a mi gusto, sin más. Entonces nuestro programa es un programa que es un poco alternativo en ese sentido. Y eso, y tiene demanda, ahí está. Vamos a hablar un poquito de música. Sí. Estás aquí para dar un concierto con Los Insolventes. ¿La música te relaja, te rompe la rutina del día a día, te hace disfrutar? Dibújame un poco ese paisaje personal ante la música. Bueno, aquí se dan dos cosas. La primera es una realización personal. Yo desde pequeño era melómano, me gustaba mucho la música, escuchaba los Beatles. Yo soy contemporáneo de los Beatles, tengo 58 años. Estaba cuando sacaban discos los Beatles. O sea, no recuerdo como ahora que están sacando una colección, que lo venden con un periódico y tal. No, yo estaba ahí. Entonces yo desde pequeño yo quería ser cantante, quería ser músico y luego ya cuando la era de los años finales de los 60, la época de los grandes festivales de Jimi Hendrix, de tal, bueno, esto ya. Entonces para mí era una cosa absolutamente mítica, inalcanzable. Entonces toda mi vida he querido hacer eso. Entonces he tenido la suerte de poder hacerlo en una escala pequeña y todavía puede seguir haciéndolo, y lo voy a hacer siempre y cuando tenga un espacio para ello, porque yo le recomiendo a cualquiera que pudiera tocar o hacer música que lo haga, porque es que no hay ninguna sensación, para mí es la terapia perfecta, no hay ninguna sensación parecida a la de estar subido en el escenario dando un concierto, y además allí las cosas pasan de verdad, ahí no hay, o estás echando el resto y dándolo todo, o eso no funciona. De hecho dices que es como hacer el amor, que nunca es dos veces igual. Y mi pregunta es si es siempre placentero. Sí. Salvo, en mi caso que canto con el grupo, hay una parte que no depende de ti, que es la parte física, cuando un día estás mal, porque no puedes cantar, y lo pasas muy mal, sacando adelante la cosa, en vez de disfrutando, que es a lo que se va. Pero vamos, es la música. Y luego es que, claro, es una... Aunque sea muy sencillo lo que haces, es de una precisión milimétrica, o sea, en cuanto no da la nota en el sitio, se va todo. Entonces exige un nivel de concentración. Es como si fuera un partido de tenis de una competición. Que no existe el mundo, ni la guerra de Vietnam, ni que has dejado el coche en doble fila. No existe el mundo. Estás metido solo en que la puñetera bola entre. Pues esto es exactamente igual. Y luego, dándole todo el cariño que puedas para que salga lo mejor posible. Y tiene además la reacción inmediata del público. Cuando estás haciendo televisión, esto que estamos haciendo ahora nosotros, no estamos siendo conscientes de la repercusión. No sabemos si el que lo está viendo está bostezando o está diciendo, joder, qué bien me lo estoy pasando. Y cuando estás en un concierto, estás
notando exactamente las vibraciones del público. O sea, si está diciendo, vaya mierda de... Ves al que bostezas y si le ves lo echas, vamos, perfectamente, yo lo echaba, ¿no? Y la reacción, porque tú ya te sabes el repertorio, inmediata a determinadas cosas. Entonces, cuando la cosa es eufórica, pues entonces la satisfacción es total. Pues vamos a escuchar ahora, pero así rock and roll, versiones de rock and roll. Rock and roll. Rock and roll y música rock, que se llamaba, porque hacemos luego rock más pesado también. Antes se llamaba música rock, que incluía todo género que prácticamente se tocaba con la guitarra eléctrica. Y hacemos eso, canciones pop de todo tipo, grupos ingleses, americanos, españoles, y de todo tiempo, desde los 60 hasta ahora. Antes de escuchar Soy así, de Los Salvajes, que es la canción con la que vamos... Es la primera vez que terminamos el programa con una canción, nos hace especial ilusión, nos hace mucha ilusión. Pero me hace ilusión también que me definas con una frase a las siguientes personas que te voy a decir. ¿Te parece? A ver si soy capaz. La primera es muy fácil. Bárcenas. Esto es muy fácil. Bárcenas... No me puedes cambiar la frase ahora. No. El puto amo, quiere decir. Claro, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que es esa, ¿no? Oye, si quieres ampliarlo... Sí, lo que pasa es que no lo define, ese es el adjetivo. Sí. Ana Botella. Ana Botella. La política consorte. Rajoy. Rajoy. Llovía y él pasaba por allí. Miguel Ángel Rodríguez. El que dice que yo soy camello de cocaína. El ministro Berth. Esta vez. Da juego, ¿eh? Berth. Sí, prepotencia y desprecio, fundamentalmente. Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre. Es que iba a decir que es una zorra, pero en sentido de astuta. ¿Cómo diría yo? Una comadreja. Su Majestad el Rey Don Juan Carlos. Porque claro, si dices zorro tiene otra connotación completamente distinta. Yo creo que se ha entendido perfecto. Pero, espero que sí, creo, que no se malinterprete, creo. Porque no era mi intención. Su Majestad el Rey Don Juan Carlos. Pues este es otro que le han quitado el plan de futuro. Junto a la generación joven. Antonio María Rouco Varela. Para mí representa el pasado, totalmente. Y solo me queda uno, el Gran Wyoming. El Gran Wyoming. Es un tipo muy guapo. Pues a este tipo guapo, lo has dicho tú, no yo, pero yo lo reproduzco, le damos las gracias, de verdad ha sido un enorme placer tenerte de tú a tú. Te vamos a dar tiempo para que vayas, que queremos escucharte. Muy bien, voy a ver si montamos. Un placer, muchísimas gracias, Gran Wyoming. Soy así, y en lo que Gran Wyoming se va a preparar su actuación, Soy así, ya saben, el tema de Los Salvajes con el que vamos a terminar de tú a tú. Este es el titular del Tormes que hemos elegido, que ya saben, nos sirve el Centro Comercial El Tormes. Esto es lo mejor dentro de lo muy bueno que nos ha contado el Gran Wyoming en esta entrevista. Nos vamos y os dejamos con Wyoming y Los Insolventes. Hasta el miércoles, adiós. Soy así.